Les doy la bienvenida a mi nuevo apartamento. Así es, oficialmente me mudé de mi casa, que ahora llamo más, es en realidad casa de mis papás. Después de 23 años ha llegado el momento. Pero si me siguen en Instagram y TikTok, pues esto ya lo sabían, así que síguenme. Vamos a hacer un tour por el apartamento, que ahorita mismo está vacío, y les voy a ir explicando qué es lo que tengo planeado. Y al final del video les tengo algunos tips para aquellos que están pensando en mudarse de casa de sus padres prontamente. Ok, empecemos con generalidades del apartamento. Es un apartamento de 82 metros cuadrados con dos habitaciones y dos baños, que era súper importante para mí que fueran así dos y dos, y ahorita se los explico un poco mejor. Lo otro que tienen que saber es que no es un apartamento comprado por ahora, al menos. El deal es algo llamado alquiler con opción a compra, que es básicamente que estoy alquilando y tengo hasta 2 años para decidir si lo quiero comprar o no. Si después de los 2 años lo quiero comprar, lo compro, y si no lo quiero comprar, simplemente me tengo que ir a otro lugar. Y desde ya les adelanto que no estoy seguro si lo quiero comprar, pero tengo la flexibilidad de poder decidir eso más adelante. Que fue algo que en realidad me gustó bastante de este deal en específico. Y empecemos con el tour. Esta es la entrada. Si se darán cuenta, un pasillo algo largo, pero la puerta de verdad que me gusta bastante. Ahora que estamos aquí, al lado de la pared, venimos hasta el otro extremo, en la entrada. Ahí pueden ver la cocina. Esta pared, aquí planeo poner un cuadro y dos luces LED. Ahí está esa pared y acá tenemos el resto de la cocina, donde podemos ver que es bastante amplia, bastante espacio. Me gusta el murito que tenía. Obviamente el lavabo con dos sinks, suficiente espacio para todo lo que necesito, o al menos eso espero. Gavetas, que también creo que son una buena cantidad, pero como siempre dicen, nunca hay suficientes gavetas. Y del otro lado también tenemos algunas otras que van a ser muy necesarias, al igual que el espacio para lavar. Entonces, este hueco es para la nevera. He estado viendo neveras y es un hueco bastante grande, así que creo que tiene que ir una nevera bastante grande. Y este otro hueco es para la estufa, que creo que está más decente el tamaño, así que una estufa decente toca ser de gas. Pero a pesar de que la cocina esté cool, lo que me convenció de este apartamento en específico fue la vista. Miren eso, por favor, mírenlo. Yo quería que fuesen así ventanales de techo a piso, o al menos casi techo a piso, y efectivamente este apartamento tenía eso. Y lo otro que también quería es que fueran de esquina, y es una esquina un poquito chiquita, esa esquina, si lo ven aquí, pero sigue siendo de esquina. Algo encontraremos que hacer con este amiguito, ya sea que lo pintemos o que pongamos alguna decoración, no sé, pero algo va a suceder con este amigo. Si tienen alguna idea, pónganlo en los comentarios, tal vez la que más likes tenga decida qué es lo que va a pasar, quién sabe. Y para el momento en que me dieron el apartamento no tenía lámparas ninguna, y ya pueden ver que he puesto algunas. Acá hay una, ahí hay otra, en la entrada también, y es trabajo que he ido haciendo, adelantando, así que si hubiese grabado este video apenas me lo dieron, no hubiese tenido esa iluminación, pero como ya han pasado algunos días desde que me lo dieron, bueno, al menos tenemos lámparas. Ahora vamos a las habitaciones, que están de este lado, al lado izquierdo de la sala, lado izquierdo del apartamento. Están las dos puertas de las dos habitaciones, una enfrente de la otra. Vamos primero con la de la izquierda. Como pueden ver, de un tamaño bastante decente, honestamente. Es de buen tamaño, me gustaría que fuese más grande, pero igual tiene sus buenos armarios, su closet. También me gustaría que fuese más grande. Una buena vista, honestamente. Mucha iluminación, que es algo bastante bueno. Esta es la que va a ser mi recámara personal. Va a estar mi cama aquí en el medio, unas mesitas de noche. De las dos es la habitación más pequeña, pero decidí que esta va a ser donde voy a estar durmiendo. Y aquí vemos que tiene también su respectivo baño, también bien bonito. Ya le tengo su papel higiénico y su basurero. Una buena regadera que la probé y me encantó, y aquí estoy haciendo locuras. Y pues elegí esta otra habitación, que es un poco más grande y de esquina, es como más bonita, para hacer mi estudio, donde voy a estar grabando. Voy a poner cortinas, by the way, en el otro cuarto también va a haber cortinas, en la sala va a haber cortinas. Voy a poder cerrarlo aquí todo y va a ser donde voy a grabar. Acá en este hueco, donde debería de ir un armario al ser un cuarto, va a ir mi escritorio, donde vamos a poder trabajar y grabar y todo eso. Y esta esquina de aquí, que es como la más bonita porque tiene el mejor view, todavía no sé qué voy a hacer. Maybe un segundo escritorio, no sé. También quiero grabar desde aquí con el view. Así que cualquier idea, sugerencia, está más que bienvenida que la pongan en los comentarios.
Igualmente. Por eso es que quería dos habitaciones, para tener una para grabar y la otra para mi cuarto personal. Y los dos baños, porque quería que uno fuera el mío y el otro el de visitas. Hubiese sido ideal que el de visitas estuviese afuera y no adentro de la habitación, como lo está ahorita mismo, pero tuve que comprometerme con algo. Creo que puedo sobrevivir con eso, que el baño esté dentro de la habitación. Y si me han sudado, no me critiquen, porque el aire acondicionado es el próximo paso, todavía no tenemos. En vez de criticarme por ello, tal vez pueden darle like, una buena idea. Y ese es mi apartamento. No es el más grande del mundo, no es el más lujoso, pero tiene muchas de las cosas que yo quería, y la verdad es que creo que me voy a sentir súper como una vez que tenga todas las cosas que necesito y las haya comprado, pues. Lo único es que sí, creo que va a ser difícil abandonar mi casa con mis papás después de tantos años, muchos recuerdos. Va a estar lleno de emociones esos primeros días, es lo que me han dicho. Y creo que es el primer tip que le daría a los que se quieren mudar por su propia cuenta, aquellos jóvenes que querían salir de casa de sus papás, tener su propio apartamento. Y es un tip que me dieron a mí, y es que los primeros días van a ser difíciles, así que mantente ahí apretando. Todavía no me toca a mí, les contaré las experiencias, pero sí es lo que me han dicho, de que los primeros días son difíciles por temas emocionales, de abandonar tu casa y todo eso, pero que eso poco a poco va mejorando y te vas acostumbrando con el tiempo. Así que ser pacientes y saber de que eso va a ser lo que vas a sentir los primeros días. El segundo tip que daría es tener un presupuesto. Obviamente hay muchas cosas distintas que tomar en cuenta, si el apartamento lo vas a pedir que ya esté amoblado, si no va a estar amoblado, si tiene línea blanca, si no tiene línea blanca, si tiene lo que tú quieres, gastos adicionales, gastos en el proceso. Por ejemplo, cuando me mudo tengo que pagar $100, que los tengo que pagar ahorita, y cosas como esas en la letra pequeña que siempre están incluidos. Así que presupuesto que crees que debes de tener, hazlo un poquito más grande, es lo que te diría. Fíjate bien en los numeritos, ve ahorrando el tiempo mientras que vayas buscando apartamento, ve ahorrando varios meses. Puedes hacer tu hoja de Excel y tener así todo más ordenado. Y obviamente tener en cuenta de que necesitas suficiente ingreso constante mes tras mes para abarcar los gastos que vas a estar teniendo, y para ahorrar e invertir, sumamente importante. Tercer tip que daría es: define correctamente la razón por la que te quieres mudar antes de hacerlo. Una vez que te mudas, vas a tener mucha más independencia, y como sabemos, esa independencia viene con mayores responsabilidades. Si te quieres ir porque quieres estar de fiesta todos los días de tu vida, consumir licor, fumar, consumir otras sustancias, quién sabe, tal vez no sea la mejor razón por la cual te quieres independizar y mudarte por tu propia cuenta. Tal vez si es porque ya no estás cómodo en casa y crees que te conviene más estar por tu propia cuenta, entonces ya son cosas que se pueden considerar más. En lo personal, es una meta que tenía desde el principio de año. En enero me dije que mudarme por mi propia cuenta iba a ser algo que hacía a lo largo del año, probablemente en la segunda mitad, y efectivamente lo hice en la segunda mitad del año. Pero más que eso, creo que es porque ya me estaba sintiendo muy cómodo, me está yendo bien en lo personal, los negocios, el contenido, gracias a todos ustedes que los amo un mundo. Pero ya me sentía muy, muy dentro de mi zona de confort y quería salirme de esa zona de confort. ¿Y qué salida más grande de la zona de confort hay que salir de tu propia casa? Me da un poquito de miedo, y obviamente mis gastos van a ser más ahora, pero es algo que siento que tenía que hacer para salir muy fuera de mi zona de confort y llevar mi vida al siguiente nivel. Puede que sea un gran error, todavía no lo sé, solo el tiempo nos lo dirá, pero siento que es algo que necesitaba hacer. Y bueno, yo no soy nadie para determinar si tu razón es válida o no es válida, cada quien lo determinará por su propia cuenta. Yo solo estoy aquí para dar la recomendación de que viene con muchas responsabilidades que tal vez no tenemos en mente, porque vivimos con nuestros padres, que ellos se encargan de eso. Pero sí te digo que lo pienses muy bien antes de tomar acción. Y esos son los tips que les quería dar, junto con el tour completo del apartamento. Como les dije, estoy súper, súper emocionado. Prontamente verán el tour del apartamento ya remodelado, ya con todas las cosas, y estará mucho más cool que este. Espero que les hayan servido estos tips. Si se les ocurre alguna otra contribución, pueden poner en los comentarios. Cualquier pregunta, igualmente, en los comentarios os lo voy a estar respondiendo, como siempre. Y si quieren seguir aprendiendo de finanzas personales e inversión, suscríbanse, totalmente gratis.